every star above. Las cuartas jornadas de conciencia en la escuela, organizadas por FUEN y el Círculo de Bellas Artes, en el que se trata que nuestros alumnos vengan y nos enseñen la ciencia que hacen en sus centros educativos. El motivo de estas cuartas jornadas es el crecimiento insostenible, porque estamos en un punto crucial de la historia de la humanidad, en la que el cambio climático, influenciado también por la acción humana, está poniendo en riesgo nuestro futuro. Por eso le hemos pedido a los profesores y a sus alumnos que nos muestren experimentos relacionados con este tema y de cómo podríamos ayudar a paliarlo o tomar conciencia de él. Y de hecho han respondido de una manera muy, muy interesante, ¿eh? Han traído cómo responden las plantas ante la lluvia ácida, cómo absorben el CO2, robots que funcionan con energías alternativas, el estudio de la materia y sus propiedades, porque conocer la ciencia nos va a permitir saber cómo funciona la materia y eso a la larga nos va a permitir combatir estos problemas que estamos teniendo en estos momentos. Venimos del Colegio Hipatia, de la etapa de infantil, el primer ciclo. Estos niños son en concreto del nivel de 2-3 años. Y presentamos un proyecto que se llama Conciencia. Hoy miércoles hemos traído una sesión de magnetismo. Que pegaba. ¿Quién descubrió el imán? Yo. ¿Tú? Yo. ¿Y cómo se llamaba el pastor que se subió a la montaña? Magnes. Ay, Magnes. ¿Magnes? ¿Magnes? ¿Sí? ¿Magnes? Subió a la montaña. ¿Qué pasó? Que se pegaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jorge? Que se pegaba. ¿Por qué se pegaba? Mira, se pegaba. Es una montaña mágica. Otra vez, otra vez. Es una montaña mágica. Una montaña mágica. Se queda pegado a la montaña, ¿no? Que tenía magnetita, que es el imán, ¿no? La montaña, ahí arriba. Ahí arriba. Sí, ahí, a que se hizo. Sí. Y entonces, ha sido...
una de disoluciones y allí comprobarán si se pueden separar o no ciertos elementos. Entero se llama interaccionando con el medio ambiente y en lo ecológico está la solución. Entonces, lo del huerto, las plantas del huerto las destilamos. Con la destilación hacemos crema, protectores, jabones, de todo. Y mi trabajo es el alambique, la destilación de flores. Cogemos el alambique y ponemos en caldero, ponemos agua con las flores aromáticas, rosa, romero, en este caso romero, y cuando calienta pasa el vapor del romero y el agua por el capitelo cabeza, el cuello de cisne, hasta el refrigerador, que pasa por el serpentín. En el refrigerador hay agua o hielo, fría. Entonces, el vapor en el serpentín se solidifica, entonces se licua, y se convierte en líquido de esencia de romero. Entonces, con la esencia de romero lo que hacemos es llenarlo en botella y en esa botella se lo pasamos a nuestros compañeros de gomina, de jabón y protector labiales para que lo puedan hacer. Cogemos semillas de lino y la echamos al agua para hervir. Lo colamos y echamos las esencias. Aceite de germen de trigo, aceite de ricino y esencia de coco, aceite de coco. Y también está agua de rosas y glicerina. Luego ya el paso es moverlo un poco y echarlo ya. Y envasarlo. Y así hacemos nuestra gomina. Hacemos protectores labiales ecológicos y naturales. Pues empezamos con la cera de abeja, la manteca de cacao y la manteca de karité. Cogemos todo y lo fundimos. Una vez fundidos agregamos el aceite de almendras y luego lo vamos moviendo y echamos un chorrito de agua de rosas y glicerina. Luego lo mezclamos. Luego lo vamos moviendo para que coja forma y ya lo podemos echar en el bote y ya está hecho. Y los productos los vendemos. O sea que está todo relacionado, ¿sabes? El huerto escolar, laboratorio, matemática, ciencias naturales, sociales, es todo un ciclo. ¿Y cómo acaba el ciclo? Pues con la tienda. Vende y el dinero pues va para otros chavales que tienen muchos problemas económicos en nuestro colegio y tenemos que ayudarlo. Hemos aprendido cosas para cuando seamos mayores. Bueno, pues fundamentalmente todo lo que veis aquí forma parte de un proyecto de innovación que hicimos el año pasado con los alumnos de primero de la ESO y con los alumnos de tercero y cuarto de la ESO del Colegio Montserrat. Y es poner un poquitín en práctica pues todas las inquietudes que teníamos en relación a la robótica. Lo que hicimos fue incorporar dentro de la programación de tecnología algunas unidades que tuvieran que ver con la programación y además desarrollamos un taller extraescolar para programar dispositivos robóticos. El proyecto se trata de un Lego, que es un robot, funciona por pilas y lo conectas por USB al ordenador y luego aquí. Y con esta programación, con este programa, que es este aquí, pues puedes darle las distintas actividades que tú quieras, que vaya, que se pare. Este es un programa que hemos montado con este sensor, que en realidad es solo esto, pero nosotros le añadimos
haces esto para que pueda chocar mejor. Entonces, ahora tú le das y cuando choca, él lo detecta y hace ese movimiento que tú le has dicho antes que haga. Y así lo va haciendo. Si tú no le das, esto sigue recto. Debemos actualizar lo que hacemos en tecnología, incorporando la robótica como algo esencial, algo que permite a los chicos no solamente un plus de motivación, sino que además pone en juego muchísimas otras cosas que nos parecen importantísimos. Hay situaciones complejas que hay que resolver, hay que partir de un problema que se plantea, hay que dar propuestas, hay que probar esas propuestas para finalmente dar una solución y poner en juego pues un montón de conocimientos que entran ahí en acción. Se llama placa Arduino, que lo que hace es que lleva las órdenes del ordenador aquí y de aquí a aquí. Entonces aquí le pones como unos programas que entonces se los ejecuta. Por ejemplo, si yo ahora pulsara el botón A, se pararía automáticamente en el rojo, y si le doy a la barra del espacio volvería a funcionar otra vez. Otro objetivo irrenunciable es el fomentar las vocaciones científicas, que en España sabéis que tenemos un serio problema, sobre todo en el área de física, y hemos logrado todo un rango desde de infantil, primaria, secundaria y bachillerato para llegar a crear ese interés por la ciencia y que en el futuro podamos tener más científicos y científicas.